Bienvenidos y bienvenidas a La Hora de Malagón, la primera incursión que hacemos a la actualidad de este municipio en este 2014. Desde aquí, a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo en este momento, feliz año nuevo. Para empezar este 2014 vamos a ofrecerles en La Hora de Malagón, aquí en Imax Televisión, un resumen muy exhaustivo de lo que fue la séptima gala del deporte que se celebraba recientemente, donde se entregaban diferentes premios a grandes deportistas locales, regionales y también nacionales. Hoy, en unos 20 minutos aproximadamente, les vamos a ofrecer los detalles de esa gran gala del deporte que tuvo un éxito absoluto con un lleno de todos los vecinos de la localidad que asistieron a esta gran gala, a esta gran fiesta del deporte y que hoy vivimos en esta Hora de Malagón. Comenzamos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Gala de Deporte de Malagón. Excelentísimo alcalde y corporación municipal, invitado de honor Santiago Urbiales, asociaciones deportivas y club, vecinos y deportistas, sobre todo precisamente a todos vosotros, deportistas de todas las edades y de todas las especialidades. Desde el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Deportes y Escuelas Municipales, además de todas las asociaciones y clubes deportivos locales, se os reconoce esta noche vuestro trabajo, esfuerzo, sacrificio y tesón de este último año, que estamos seguros que ha sido mucho y con la satisfacción de que sois más de lo que esta noche vais a subir aquí al escenario. Santiago Urdiales Márquez nació en Santander el día 30 de marzo de 1980. Fue en su ciudad natal donde comenzó a jugar al balonmano en los equipos base del balonmano Cantabria, incorporándose definitivamente al primer equipo en la temporada 1998-99. En la temporada 2001-2002 cambió de equipo y fichó por el balonmano Ciudad Real. Posteriormente, y debido a una inoportuna lesión, tiene que abandonar el balonmano Ciudad Real para volver a Santander a defender los colores del Teca Cantabria hasta 2006, cuando vuelve a salir para demostrar sus cualidades, esta vez al poderoso Ademar de León, donde milita 2 años y deja su huella de calidad. Su último equipo en Asobal fue otro grande del balonmano español, el Portland San Antonio. Actualmente forma parte del ADC Cátedra 70 de Malagón, del que es entrenador y jugador del equipo A. En lo que a internacionalidades con la elástica de la selección española, decir que Santiago la vistió en 13 ocasiones con el equipo absoluto y en 43 ocasiones con el equipo junior. Damos una calurosa bienvenida y acogemos con un fuerte aplauso en este escenario a Santi Urdiales. Buenas noches a todos. Felicitaros también el año. Bueno, estas cosas la verdad que me cuestan un poquito. Soy una persona pues un poquito tímida. Quizás los del norte somos así un poco más reservados y bueno, lo único que puedo decir es dar las gracias. Para mí es un honor que, bueno, se reconozcan estas cosas. Dar las gracias al alcalde, a concejales por este reconocimiento. El trabajo que se está haciendo con el deporte en Malagón yo creo es digno de admiración, de envidia de muchos sitios. Son momentos difíciles y se está apoyando muy, muy fuerte al deporte y eso es algo de reconocer. Invitamos a nuestro invitado de honor a permanecer en este escenario porque queremos invitar a que suba a él, a que suban a él Adrián Fernández, nuestro alcalde, acompañado del concejal de deportes Rubén Benítez. Por favor, les convino a que suban al escenario. Para que ellos sean los encargados de entregarles un detalle a nuestro invitado de honor, dándole las gracias por habernos honrado con su presencia en esta séptima gala del deporte local. Nos acompaña esta tarde en este escenario Antonio Linares Tapiador. Hace entrega de su distinción nuestro alcalde Adrián Fernández. Thank you.
Es el caso de la Asociación Coraje, una entidad sin ánimo de lucro integrada por un total aproximado de 145 socios, personas con y sin discapacidad, así como con empresas solidarias que también han querido formar parte de esta pequeña gran familia. La entidad nace en abril del año 1999, cuando un grupo de personas con discapacidad y sus familiares deciden que la unión de la fuerza es necesaria para lograr una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad de la localidad de Malagón. Por su participación en eventos deportivos programados desde el excelentísimo Ayuntamiento de Malagón, con voluntarios y miembros de la asociación con capacidades diferentes, por su ilusión y sus ganas de formar parte del deporte en general, invitamos a subir a este escenario y en esta gala del deporte a la Asociación Coraje. Y les va a hacer entrega de su galardón nuestro invitado de honor, Santiago Urdiales. Invitar al equipo infantil de balonmano Cátedra 70 y sus entrenadores Eduardo Díaz y Fernando Donado para que suban a este escenario a recoger su galardón. Les hace entrega de su distinción nuestro invitado de honor, Santiago Urdiales. Recibe su mención especial el judoka Alonso García de la Mora Medina, que comenzó a practicar esta disciplina con solo 5 añitos. Que se dirijan hasta aquí los fundadores del Club Cátedra 70, Julián Toribio García de Marina, Ángel Moreno Peña, Antonio Izquierdo Rubio, Vicente López Bueno Navarro, Teófilo Linde Valle, Antonio Linares Tapiador y Jesús Segovia Ruiz, para ser reconocidos públicamente por este magnífico proyecto de fundación. Les invitamos a que suban. Bueno, pues Sergio, por favor, acompáñanos en este escenario para que Rubén, nuestro concejal de deportes, pueda proceder a la entrega de tu distinción como deportista local por tus logros y éxitos alcanzados en esta temporada 2012-2013. Llega el momento de deleitarse y lo hacemos con la exhibición que nos han preparado los componentes de la Escuela de Karate. Una escuela dirigida por Juan Carlos González Hernández, que pretende, entre otros objetivos, fomentar valores como la humildad, disciplina, trabajo, resistencia, cortesía y respeto. Un
Queremos ceder la palabra a nuestro alcalde, don Adrián Fernández Erguido, encargado de clausurar esta fiesta deportiva de nuestro municipio. Recibámosle ya en este escenario. Como alcalde de nuestro ayuntamiento, quiero dirigirme a todos vosotros para agradecer vuestra presencia un año más en esta ya séptima edición de la Gala del Deporte. Aprovecho la ocasión que se me brinda para reconocer públicamente el apoyo que Santi Urdiales, nuestro invitado de honor, presta con su asistencia esta noche al deporte en general y de manera exclusiva al local. Por ello, permitidme que mis primeras palabras sean de gratitud hacia nuestro invitado, que tan gustosamente ha aceptado esta invitación de nuestro ayuntamiento y que ha querido honrarnos con su presencia, siendo un claro ejemplo de apoyo a la práctica deportiva en esta localidad y un referente clave en el ánimo de nuestros jóvenes para el inicio de la misma. A título personal, como parte de una generación que ha vivido y vive con intensidad cada gloria deportiva que sitúa a nuestro país en un alto nivel de logros y éxitos, tu figura, querido Santi, evoca relevantes momentos en grandes clubes de balonmano nacional. Ello hace que para este pueblo sea una verdadera satisfacción tenerte actualmente formando parte de nuestra familia deportiva y transmitiendo a nuestros hijos los valores más importantes del deporte. Es por esto que Malagón te acoge con un gran orgullo y deja sus puertas abiertas para que puedas visitarnos siempre que así lo desees. Nuevamente te reitero mi más sincero agradecimiento por engrandecer y enriquecer este pueblo y su deporte con tu presencia entre nosotros. He de confesar que me llena de agrado poder participar en este acto en el que se reconoce y se premia la dedicación y los logros de aquellos deportistas que han destacado en este último año o que han levantado la mirada algo más allá y han convertido esta celebración en una reunión de amigos que reconoce los éxitos de aquellos que han brillado con especial relieve durante toda su trayectoria o durante su corta trayectoria, como el caso de Alonso y el equipo, por supuesto, también del Cátedra 70. Como entusiasta del deporte en todas sus manifestaciones y disciplinas, es para mí una satisfacción enorme compartir con todos ustedes esta velada, una cita que reivindica el deporte como un espacio de superación, de esfuerzo, de metas, de éxitos o fracasos, pero por encima de todo, una apuesta por el deporte como argumento para el encuentro y también como argumento para la solidaridad, para manos tendidas y para el hermanamiento de quienes viven el deporte, vivimos el deporte como una pieza esencial de nuestra manera de entender y afrontar la vida. Porque el deporte, ya sea como disfrute personal o en competición, aficionado o profesional, es capaz de sacar siempre lo mejor de uno mismo y de uno con los demás cuando se ejerce en equipo. En definitiva, lo mejor de cada persona. El equipo de gobierno que presido tiene muy claro que el deporte ha de ser una prioridad en la acción política, sobre todo en su vertiente base como principal esencia de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. De hecho, a través de la Concejalía de Deportes, llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura en la mejora de todos aquellos factores que contribuyen a su desarrollo y potenciación. Pero sin duda, sois vosotros, los deportistas, los principales artífices de que la apuesta de Malagón por el fomento del deporte se consolide como base y como garantía de futuros éxitos. Esta apuesta lo es también por sus valores. Consideramos que la práctica deportiva no solo es una actitud beneficiosa en el aspecto físico, sino que conlleva el estímulo de una sana competencia, el respeto a las normas, el trabajo en equipo y la superación personal, lo que le convierte en un instrumento fundamental para la educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Por esta razón, el deporte base y el escolar son la máxima importancia para nuestro ayuntamiento y en la línea del esfuerzo y del empeño y del compromiso seguiremos trabajando incesantemente como lo hemos hecho a lo largo de estos dos años en los que ostento la alcaldía. Intensa labor que ha ido dando su fruto para asegurar esta actividad en nuestra localidad. Ahora, los malagoneros podemos hacer deporte no ya con las máximas garantías para la integridad física, que también, sino con toda la calidad y herramientas que se precisan para aspirar a las más altas metas, instalaciones perfectamente adaptadas para las distintas disciplinas y niveles y amplias avenidas preparadas para la actividad deportiva forman ya parte de la vida deportiva diaria en Malagón. Malagón se ha convertido en un semillero de oportunidades y posibilidades para el ejercicio del deporte. Nos sentimos orgullosos de comprobar la excelente aceptación que tienen nuestras instalaciones. Es muy satisfactorio para nosotros observar
cómo cada día se practican todas las disciplinas deportivas que oferta la Concejalía de Deportes. Pero a pesar de ello, también soy consciente de las mejoras que aún podemos ofrecer. Y dado que, por ejemplo, el atletismo es un deporte en el que confluyen todas las disciplinas y, por ello, la base en la que se sustentan cualquier deporte futuro, no cesaremos en el empeño de mejorar las instalaciones en este área en la medida en que nuestra solvencia económica nos lo vaya permitiendo. Quizá no sea posible en esta legislatura debido a las concisas y concretas circunstancias financieras que la rigen, pero sí con toda certeza y seguridad en la siguiente y próxima legislatura. Y los que me conocéis sabéis que no suelo afirmar cosas que no se vayan a poder realizar. Todo ello ha contribuido a que hoy aquí hayamos premiado a lo mejor de nuestro deporte 2013. Todos merecen nuestro aplauso y admiración, sin olvidar a todos aquellos que también lo merecen por su entrega y dedicación o a los cientos de ciudadanos que cada día se esfuerzan en tantas pequeñas competiciones cotidianas por el bienestar personal o la mejora de la salud. Probablemente podríamos ser muchos más, pero sin duda alguna los homenajeados en el día de hoy son claros merecedores de estos galardones. Veamos en los premiados un ejemplo, que su éxito suponga un desafío para continuar día tras día entregados a la tarea de mejorar cuerpo y mente, de superarnos, de aspirar a lograr los mayores retos, alcanzando la gloria personal, pero también la de toda la sociedad y la tierra que representan, en este caso la de Malagón. Y que su ejemplar actitud se traduzca en que nuestros niños y jóvenes puedan aprender de ellos a ser humildes en la victoria y serenos y grandes en la derrota. De eso se trata, más allá del resultado final, pues lo que verdaderamente importa es la lealtad deportiva y el espíritu de superación que cada día hace más grande a las personas. Celebramos el honor de esta noche, se les brinda junto con ellos a Antonio Linares Tapeador, un ejemplo a la continuidad, a la constancia, al tesón, al continuismo en el tiempo, más allá de una sola disciplina en el ámbito multidisciplinar con el fútbol, el balonmano, el atletismo. Por supuesto, a la Asociación Caraje, un ejemplo de superación a las propias limitaciones y en la que se preserva la frase instalada por el barón Pierre de Coubertin, en la que dice que lo importante es la participación en el mundo del deporte. Por supuesto, también el equipo infantil masculino, el futuro a también el inicio de un club magnífico, maravilloso, que ha dado grandes glorias a nuestro municipio. Como no puede ser de otra manera, Alonso García de la Mora, que también es un ejemplo de que el deporte, más allá del aspecto mediático como el fútbol, tiene diversas disciplinas en las que también se puede llevar a mucha gala y mucho honor la tierra en la que uno nace y en la que se hace, como es el nombre de Malagón, por, en esta ocasión, La Coruña. Por supuesto, también a los fundadores del club Cátedra 70, un club que hace honor a una década también en la que el deporte empezaba a formar parte de nuestra sociedad como un aspecto importantísimo, fundamental para el desarrollo integral de la persona. Y, cómo no, Sergio Ruedas, en el que también se constata un claro ejemplo que el deporte no acaba en una sola modalidad, cuando por cansancio, por limitaciones, por necesidades físicas, acabo de participar en esa modalidad. Tengo otros ámbitos y el deporte es un claro ejemplo del amplio abanico del que se puede disfrutar y del que se puede también, por qué no, hacer un gran honor consiguiendo logros como es tu caso, Sergio. Reconozcamos a todos ellos y enhorabuena por vuestros méritos. Reconociendo el esfuerzo como ellos se merecen, también os pido, por favor, para todos un intenso aplauso. Espero que hayan disfrutado de esta velada como la fiesta que es, siempre sin olvidar que el mejor premio es precisamente la práctica del deporte. Y ahora sí, finalizo dando las gracias a todos que aquellos voluntariamente han dedicado su tiempo para hacer posible que esta celebración haya sido posible y se haya llevado a cabo de manera significativa, a los trabajadores del área de deporte, a todos los concejales del equipo de gobierno, por supuesto, en este caso y en este evento, a su concejal de deportes, a la policía local y a Protección Civil, que tanto hacen también para que las prácticas deportivas se puedan llevar a cabo de manera íntegra y de manera saludable. Y, cómo no, despido mi intervención expresando y deseando celebrar muchos éxitos el próximo año con todos los deportistas de Malagón, porque será un premio y una recompensa al esfuerzo, a la superación y también a la colaboración institucional.
Muchas gracias y muchas felicidades. Y, queridos amigos, quiero invitar a subir a este escenario a Antonio Linares, Asociación Coraje, Equipo Infantil Masculino Cátedra 70, y sus entrenadores, también Alonso García de la Mora Medina. Vayan subiendo para irse colocando para la foto de familia. Fundadores del Cátedra 70 y Sergio Ruedas. Por favor, suban todos al escenario. Y cómo no, a nuestro invitado de honor, Santiago Urdiales, nuestro concejal de deportes, para que se vayan colocando y hacer una bonita foto de familia.